Hacemos el Sutra del Corazón, página 76, 7-6. Me postro ante la triple joya aria, así hoy una vez. El vagabando estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en la Jagrija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el vagabundo estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos, llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería destrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Valokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al Venerable saratiputra con estas palabras, Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, Considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. <coughs> Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, ni en los conocimientos ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta de nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad, porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate gate, para gate, para bodhisattva. Sariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Valokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es. La profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. Incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Saratiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario. Gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que es debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo eso se extinga, que desaparezca. Me poso ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sasha Dara Samara Yape. Akasamara, Sasha, Dara, Samara, Tayata, Om, Gate, Gate, Paragate, Parasangate, Podi, Soja. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen. Que se apacigüen. Shimtin Kuruye, Soja. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma. Y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98 Ofrecimiento de Mandala Om, sa, shi, Yeah. s a n j o o c h o t a n s o k i sonam la, chanchoo pardo tani kiasu, taki chenye k i p e sonam, d o l a pece sanjei lupa, s o n j o o c h o t a n s o k i sonam la, chanchoo pardo tani kiasu.

Tratemos de escuchar estas enseñanzas estableciendo una buena motivación que ojalá sea para que nosotros podamos alcanzar las causas necesarias que nos lleven al estado perfecto y completo de un Buda, porque es la única manera en la cual podemos guiar a todos los demás seres, nuestras madres, a ese estado iluminado. Mm

pues entonces, antes que nada, os deseo un feliz feliz año y um, también pues eh, darles la bienvenida y deciros que haré oraciones para que este año que entra sea un buen año. Pues así, así estamos. En una oración, hacer oraciones. Y bueno, yo sé que la mayoría de los que estáis aquí presentes son ya antiguos estudiantes, pero voy a comenzar explicando desde el principio con una introducción aunque yo sé que muchos de vosotros ya lo habéis escuchado pero también no podemos dejar atrás aquellos que son nuevos y que también es importante que conozcan esta pequeña introducción uh -huh. Ya no es simplemente por ser una introducción al tema del budismo, ni tampoco por, por ser, eh, no solo por cuestión budista o filosófica, sino también porque tiene su importancia

porque así como nosotros prestamos mucha atención al dinero que tenemos en nuestro en nuestra cartera y estamos al pendiente de cuánto tenemos y lo estamos contando o también estamos al pendiente del dinero que tenemos en el banco y llevamos la contabilidad pues de igual manera tendríamos que estar pendiente de la ley de causa y efecto, estar considerándola, contando con ella, porque cuando nosotros la estamos con, con, conta, contando con ella, contemplándola, nos va a beneficiar en esta misma vida, nos va a beneficiar también para las vidas futuras y nos va a beneficiar también para las metas que nos estamos proponiendo. Mm.

Cuando hablamos de contabilizar la ley de causa y efecto, no significa, o de observarla, no significa únicamente, bueno, esto es causa, esto es resultado, este es resultado, este es causa. Cuando hablamos de observarla, significa ¿qué es, lo que me, qué es lo que trae la felicidad, de dónde proviene, qué origina la felicidad. Teniendo claro cuál es su origen, cuál es su causa, entonces también tengo claro qué es lo que debo de hacer y cultivar. También observar el sufrimiento, qué origina el sufrimiento, qué es lo que debo de detener o de evitar para no dar lugar a que se origine el sufrimiento. Esto es observar o contabilizar la ley de causa y efecto. Y es que este, esta observación este tomar en cuenta la ley de causa y efecto no solamente nos está ayudando en esta misma vida, no solamente es una introducción a lo que es el budismo, sino que es la manera en la cual nosotros creamos nuestra propia felicidad. Hmm. Da, uh,

Así que para está claro la importancia de observar o estar al pendiente de la ley de causa y efecto, pero para poder conocerla mejor. Saber más acerca de la ley de causa y efecto hace falta el estudio. Porque incluso a nivel general, si en un país se pueda crear un ambiente de estabilidad, de bienestar, o en una región o en un pueblo, el que se pueda crear esa bienestar, esa estabilidad, depende mucho de la formación de los integrantes de esa sociedad. Es decir, que si esa sociedad está formada por personas educadas, por personas con formación, entonces esa misma sociedad, por los mismos integrantes, por la misma formación y educación que han recibido, pues van creando un bienestar social. Así que si vemos a nivel social la importancia que tiene el, el estudio, la educación, la formación, pues también podemos ver a nivel individual la importancia que tiene el estudio, la formación. Y más aún si hablamos de a nivel espiritual, la importancia que tiene el estudio. No hace falta ser budista para observar la ley de causa y efecto. Lo hacen incluso, si de todos modos lo hacen personas como las personas que se dedican a negocios saben cuáles son las causas que va a traer los resultados que quieren, que tienen que hacer para obtener los resultados que buscan, ellos están muy al pendientes de esa relación causa efecto. al igual que muchas otras disciplinas, otras ciencias están observando causas y resultados así que no es un tema que sea fuera de nuestro alcance, que sea muy difícil lo podemos, lo podemos llegar a contemplar y a entender.

chogwa mara, tenpo la kato ngen, miti la dogo zhiga mara es, tanga nanzo tsinshira jingaya taga shaya basa, nanzo drona teri basa, miti zonali. Wadi sangbo tanga namba nyegi piga ta kato lu kasawara drabu mei dangi zirayas. Taya namba chaya shalan drabu shumatunga nyonggore, nanzo sangbo chaya shalan drabu shul teji nyonggore, ijii taa tee 내가 ki lega dindraa txena kioosan xarindu. Ndii txena kioon xarindu, o tee dangat toon yaa taa lobjoon txee yaa dee, taa kiaa txee muxibjii res. Dindraa lobjoon taa samantam ee naa, taa ngaarang txee loo nidili tembe namsi karsagur. Namsi En los, en los textos budistas lo que mm, se enfatiza es el conseguir pues ser, el, el lograr la bondad, conseguir ser personas bondadosas. Y también nos habla de los resultados que esto trae consigo el cultivar la bondad. Nos hablan de resultados que están a largo plazo, hacia el futuro, pero también es verdad que cultivar esa bondad también trae sus resultados a corto plazo, resultados que incluso en esta misma vida podemos ver. Por ejemplo, cuando una persona pues, cultiva la bondad, es bondadosa, entonces, pues, es estimada por los demás la gente la quiere y por lo tanto tiene más amigos más gente a su alrededor y eso es algo agradable y entonces vemos un resultado y también vemos el aspecto contrario que cuando una persona es malvada cuando una persona pues, no cultiva la bondad pues qué pasa que poco a poco esas amistades que puede haber tenido esas amistades se van alejando y la gente empieza a hablar a sus espaldas. Ay, no, este es muy malo, este se porta mal, tiene un comportamiento muy, muy, muy rudo, muy, etcétera, etcétera. Esas son cosas que vemos, que ya podemos entenderlo porque lo podemos ver con nuestros propios ojos. Y lo vemos en nuestra propia sociedad. Los resultados de cultivar una actitud y los resultados de cultivar la otra actitud. Así que, aunque es verdad que cultivar esta bondad, desarrollar este buen corazón, se está planteando hacia el futuro y nos hablan de los enormes resultados y beneficios que trae en el futuro, también no podemos dejar atrás que a corto plazo también trae un resultado, también trae un bienestar, también trae una felicidad, que incluso, como ya dijo, la estamos viendo en nuestra propia sociedad. Por lo tanto... Es importante que nosotros generemos esa confianza, esa fe en la ley de causa y efecto, porque entre más confiamos en ella, pues más convencidos de trabajar observándola, de saber si hago esto, me va a qué beneficio me va a traer, si trabajo en esta dirección, qué perjuicio me puede traer. Y eso es importante en nuestra vida, que lo estemos observando. Por eso la importancia de que ahora que tenemos un cuerpo humano con una inteligencia humana que es el mejor potencial, la mejor capacidad que tenemos, podemos ver nuestra inteligencia comparada con la de un animal, pues nosotros, nuestra inteligencia es muy superior, pues con esa inteligencia utilizarla para desarrollar esa convicción, esa creencia basada en el análisis de la importancia de la ley de causa y efecto para que la observemos en nuestra vida. Mm. mizina la yu ma yu sumdi, suzu kinti ugu yu na, wada suzu kefanti ugu yu na, yu na luma yu sumdi, sambocho la kaa, gyutu dhubu ti chiyadi resi. Do ya di kinti, luma yu sumdi, peti nyambecho la migu maji ujiri da resi, dindaji da ti nyambecho yu gezi ma Así que, así que es una decisión personal si el observar y procurar que nuestras acciones de palabra, nuestras acciones físicas y que nuestros pensamientos vayan en dirección a la bondad. procurarlo porque sabemos que eso va a traer beneficios a nosotros y que cuando nosotros no, no la observamos, no observamos nuestras acciones y se mantienen siendo acciones negativas con cuerpo, palabra y nuestros pensamientos, pues es un grave error que estamos cometiendo, porque es como no utilizar apropiadamente esta oportunidad, esta vida humana de ser algo provechoso, algo que nos va a beneficiar. Y lo que está comentando no es únicamente exclusivo del budismo. Eso también lo podemos encontrar en otras creencias. Porque es algo generalizado la importancia de observar nuestras acciones. Así que ya hemos dado el primer paso de trabajar en esa dirección al asistir a clase, al, as al asistir a aquí al curso. Ahora, ya dimos el primer paso, ahora es el comienzo, ahora procurar que nuestras acciones dejen de ser no virtuosas. no Voy, voy a mencionar algo, no os estoy diciendo que se conviertan al budismo, porque esa no es la intención, sino que

Y bueno, pues como dice el propio Lamason Capa, nosotros eh, tenemos que crear esa, esa actitud correcta que nos lleve a conseguir ese estado de bienestar y así estamos llevando a cabo tomando, tomando la esencia de esta valiosa oportunidad humana que hemos obtenido ¿qué quiere decir? pues que cada uno se ha se ha, se ha venido aquí cada uno sabe cómo se cómo se está comportando cómo está adiestrando su mente y ¿Qué es lo que está consiguiendo? Eso cada uno de nosotros lo sabe. Pero sí está claro que el hecho de tener la oportunidad de, de estar aquí, de escuchar enseñanzas, es porque somos muy afortunados. Hemos acumulado mucha virtud en el pasado, entonces te, hemos sido afortunados de tener esta oportunidad de estar aquí. Lo cual no significa que, dice Isela, que como mis enseñanzas son espectaculares y me vienen a ver a mí, pues sois muy afortunados de estar aquí. No lo hablo por eso, sino por el mero hecho de, de, de querer el seguir un camino espiritual, de, ven, de asistir a enseñanzas para transformar su propia mente. Eso es lo que nos hace afortunados. ¿Sí?

Y yo creo que nosotros mismos lo podemos reconocer cuando observamos el mundo en el que estamos y observamos cómo pues la gente se, se reúne, se junta y a veces solo con el objetivo de aumentar más sus emociones negativas para que éstas sigan creciendo, multiplicándolas. O incluso pues, para crear más negatividad, más comportamiento erróneo. Y, y, y si de por sí ya, ya hay muchos problemas, los problemas están a tope, llenos totalmente. Entonces, el hecho de que nosotros, a pesar de que haya tantos lugares, tantas reuniones, tantos lugares a los que podemos haber asistido, donde iban a aumentar más nuestras emociones negativas. Nosotros hemos hecho un esfuerzo por, a, por ir a un lugar donde lo que buscamos es mejorar como persona, que lo que buscamos es crear algo virtuoso, que buscamos pues crear algo para nuestras vidas futuras. Eso, eso es lo que ha, nos hace afortunados. Eso es lo que nos hace que, hayamos, que tengamos muchos méritos para ver la necesidad y para buscar la oportunidad.

Chigi kyaa chima singita dhaan chima ina 있는데 간다 chima ina dhaan kanda dhiji ji, 돈다 yungaaji ki gezi she, dhiji yungaaji 먼저 tonda labi yunga say zhaan 마 sunum 많이 yawres. Taha manzu ji ina dhaan, geri ina dhaan, kanda yunga sabi zoba di naa sunum tuzo chuzo chiga zañi zaraaya dhia, 부시 sangu xii 부시 taa tukag uchi uchi rawasi, doste na taa zamu mi kandr, zamu ling mi kandr zaay do, o tinday chiga chiga taa chiga sunumasaya taa xio xio tola yaa, xio kiya nga kandr do kange tontama rawasi, o to zonza chiga sunumasay 다 taa Para que veamos lo afortunados que somos de lo que estamos haciendo, imagínense que si tuviéramos una joya que concede los deseos, por supuesto que si ahora tuviéramos una de esas, nos ayudaría muchísimo. Pero esa ayuda, ese beneficio que podamos conseguir, solo se queda en esta vida. Mientras que. Ahora, con esta vida humana, con esta inteligencia humana, tenemos una base para conseguir no solo bienestar de esta vida, sino para conseguir bienestar para nuestras vidas futuras y todavía más allá, para conseguir una auténtica felicidad. Entonces, por eso es que nosotros somos muy afortunados y que de querer hacer algo virtuoso, de querer acumular méritos que nos lleven a encontrar o crear esa felicidad tanto ahora como también en el futuro y en las vidas futuras. Porque simplemente hay que observar en, 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 tanto en, a nivel general como a nivel individual, cuando se experimentan problemas generales o individuales, todo problema que se vive, tanto a nivel social como individual, todo problema... Es, con, es consecuencia de acciones negativas, de acciones sin mérito. Entonces, si vivimos en problemas, si nos enfrentamos a problemas, es porque nos hace falta méritos. Por lo tanto, el hecho de querer hacer algo que nos lleve a acumular virtud, que nos lleve a acumular méritos, eso es lo que nos hace afortunados, el querer acumular méritos, porque eso va a contrarrestar la falta de méritos que tenemos. Así que debemos de ver, lo porque de ver lo afortunado que somos, de ver los méritos que tenemos para ahora estar aquí, porque si lo vemos a nivel general, ¿cuántos en el mundo realmente están ahora con ese interés por hacer algo positivo, de hacer algo virtuoso? Son muy pocos, muy pocos. Y nosotros estamos dentro de esos pocos que han querido buscar algo más que solo una distracción, sino buscar algo que los lleve a acumular virtud, que los lleve a acumular méritos. Esto no es para que nosotros nos sintamos orgullosos ni superior a nadie, sino para que veamos que si ahora tenemos esta oportunidad, si ahora somos afortunados, y tenemos esta oportunidad es porque en el pasado, en vidas pasadas, yo trabajé, yo creé las causas que ahora me tienen como consecuencia el tener este interés, este deseo por hacer algo virtuoso. Y es consecuencia de mi trabajo anterior. Ahora me toca a mí trabajar también para que en el futuro vuelva, a tener, vuelva de nuevo a tener la oportunidad de si, volver a ser afortunado y tener mucho mérito para volver a continuar a encontrarme con este camino espiritual o con un interés espiritual y para eso nos trabajamos ahora y también hacemos oraciones para que en el futuro volvamos a tener ese interés y encontrarnos con ese camino espiritual. En mm. 먼저 니도 tsidin chixin kitilaya, ini, dozi jan koman tomni, yabu yon haji, dinde, pyoyantira yawar, yoyotawchiyo res, yon gezi yona, dina, pyoyantiyo yomala, pe, jik, lamsa, simda nyibu shiyaya yomar res. Ko, mezi ne, mezi, mezi, mezi gyugaya ziray, ini, to jik, dozi jik, pyoyantiyo, shibu jiray, 칼에 가는 호텔 야보야마레스 수수 정식부르고 여르스 간다 칼이 담부 겨다 뒤번이도 모셔니는 지나야 세네 견저서마서나 뒤범마 가서 뉴뉴 겨와 야 가서 마마 어떻게 되셨네 어 녹어야지 그랬어 응 미쇼 표현도 열달 이나 남상용 해야지 칼에 가부시라 그랬어 이제 죽임 먹고 cuando hablamos ya del budismo Nos hablan de los enormes beneficios de ponerlo en práctica. Nos hablan de que podemos con ello alcanzar ese estado perfecto, ese estado completo, libre de faltas, con todas las cualidades exaltadas, el estado pero, y también nos habla, incluso también nos hablan del camino tántrico y los beneficios de seguir ese camino del Tantra, porque nos va a llevar a alcanzar ese estado igualmente perfecto y completo de dara Y sí, es verdad, es verdad, llevar a cabo ese camino nos trae como consecuencia el poder alcanzar esos estados perfectos. Pero no podemos pretender conseguirlo a corto plazo. Ahí debemos de tener mucho cuidado, de que decimos suena maravilloso, son beneficios estupendos, y los quiero conseguir ya, para y trabajamos con la idea de conseguirlos pronto, y ahí cometemos un error, porque ese camino espiritual, ese trabajo para conseguir esos estados, esos beneficios maravillosos Va, es un trabajo de una vida y vida y vidas y vidas y vidas. Hay que plantearnos así: van a pasar vidas y vidas y vidas antes de poderlo conseguir. Si pretendemos conseguirlo en una sola, pues ya hay, nosotros mismos nos estamos haciendo daño, nosotros mismos nos estamos afectando. Porque por, por, por un poquito que podamos conseguir, ya se nos parece maravilloso, ya nos puede parecer que ya lo estamos a punto de conseguir el, lo más grande, cuando en realidad todavía está lejano y cuando dice lejano quiere decir faltan vidas antes de poderlo conseguir así que no hay que plantearnos estos logros estas realizaciones a corto plazo sino realmente plantearnos que van a pasar muchas vidas antes de poderlo conseguir y que ahora que estoy comenzando con, ese, con este camino ahora es cuando yo tengo que lo que sí ya puedo ir haciendo y lo que tengo que estar observando son mis acciones reconocer cuáles son acciones negativas, cuándo son acciones virtuosas y entre más atento y pendiente estoy de negativo, virtuoso, entonces me aseguro de que esté creando más y más virtud y vaya dejando atrás poco a poco las negatividades. Ese es mi trabajo de esta vida, de lo que debemos de llevar a cabo ahora. Crear, asegurarnos de que vamos creando más y más virtud, que nuestras acciones virtuosas van en aumento y que las negativas van disminuyendo. Porque a largo hay que plantearlo a largo plazo, porque conseguir esos estados de los que se habla, esos estados perfectos, completos, se requieren de mucho, muchísimas causas y condiciones que debemos de estar acumulando para poderlo conseguir. Mm -hmm.

Algunos también pueden pensar, llegar a pensar de, oh, pues si falta tanto, si requiere tanto tiempo, pues para qué, ¿qué necesidad hay de que ahora me ponga a estudiar, de que ahora me ponga a meditar, si todavía me falta un rato? Pero es que si nosotros realmente queremos salir del samsara, si nosotros ya no queremos estar más metidos dentro del samsara, tenemos que hacer ese esfuerzo, cueste lo que nos cueste, el tiempo que nos cueste, y hay que ir comenzando a esforzarnos por hacer algo que nos lleve a salir del samsara. Y el budismo, esforzarnos en ese, en ese camino que nos explica el budismo, es para poder salir de ese samsara. No hay otro método, no hay otra manera la que nos pueda sacar del samsara. Así que hay que esforzarnos el tiempo que nos cueste. Mm -hmm. Mm -hmm. Yoba lai maa taa singa di maa naa regi mi ndoose daa singa di yoba kia lai naa oot uchiga yaa raas. Daa maa waaa saa dii naa sanjaa chimlii dii uxunga kuna raa raas. Waa taa yaa zaaan kooa singa dii naa daya maa waa soo waa laa. Chaman chikwa mayaadi kari, tionrii san, kuya rin shin siri risi. Kuwaadi khanayi yon barisi, danzii marikvusanggadi, dini yon barisi. Danzii marikvusanggadi mayavusoo bali, damaivasanggadi, madaon nana yoni, danzii marikvusanggadi mayavusaa yon, di maasai badao kuwaa segi maa risi. O ti san zaa, yoni dhaa, onnaangbaishung, tengur Y bueno, ¿por qué se mencionó que no hay otro método que lo que está proponiendo el budismo para salir de Samsana? Pues porque lo. Es verdad que hay muchas otras creencias, muchas otras filosofías, pero muchas, muchas de estas creencias ni siquiera se plantean si el yo existe o no existe, ni siquiera se plantean. Y las que llegan a plantearse la existencia del, del yo, de la identidad, cuando se lo plantean, dicen, pues es que llegar a, a la idea de que el yo no existe, no parece correcto, no parece adecuado. Así que al final llegan a afirmar la existencia de un yo, la existencia de una identidad. Por eso es únicamente con, con el budismo, con lo que enseñó el Buda, únicamente el Buda es el, el que nos está hablando de esa ausencia de identidad, del que no existe ese, ese yo. Entonces, hasta... Y por eso ese es el único método que tenemos para poder realmente salir del samsara. Porque, aunque en el samsara, aunque nosotros probablemente ahora pensamos, no estoy tan mal, estoy bien, tengo lo que necesito, lo que quiera, eh, no estamos completamente bien del todo. Siempre estamos sujetos a experimentar dificultades a que suceda algo que rompa ese bienestar, esa estabilidad, a ello que decimos estar bien. ¿Y eso por qué? Porque estamos, aunque por el momento estemos bien, siga, estamos siendo sujetos a que esta situación cambie, es porque estamos dentro del samsara. Y mientras estemos dentro del samsara, como se dice, la naturaleza del samsara son las dificultades, problemas. Por lo tanto, mientras estemos dentro del samsara, seguimos siendo sujetos a experimentar esas circunstancias o situaciones desagradables. Así que por eso se dice, hay que salir del samsara, porque y, ¿y qué es lo que origina el samsara? ¿De dónde proviene el samsara? ¿O qué es lo que está dando lugar al samsara? Pues la ignorancia que se aferra a la identidad, la ignorancia que se aferra al yo. Si ese es el origen del samsara, la raíz del samsara, entonces la única manera de romper con ella o de salir de ahí es rompiendo la raíz, que es esa ignorancia. Y entonces se necesita de desarrollar la visión de la ausencia de identidad. Es la única manera de poder salir del samsara. Porque. Eh, necesitamos desarrollar esa, esa sabiduría, por eso se le llama sabiduría, de darse cuenta de que ese aferramiento a la existencia, el creer que existe inherentemente, es una mente errónea, es una creencia errónea. Y para poder romper con esa ignorancia, pues se requiere de desarrollar esa sabiduría que se da cuenta de que esa es una, es una visión errónea, de que es una mente errónea. Y es la única manera que tenemos para poder romper con el encadenamiento del Samsara. Y es el único que ha explicado esa visión de ausencia de identidad, es el Buda. Ya, también, en el Sánchez de la Universidad de San Juan, es que no hay aburrido. Yo he hecho un estudio de la Universidad de Chengores, que es un gran aburrido. Un gran aburrido. pāyāṃ maṣi wāyāni iṣhū rācī yīnsū nā tā nu jōla 민도가 chūnchū jī na hākā rī mää bā miñṭu qās chūmā ya tu sī sāñī tōng sum tōng zañi ngā na chūngu rī tāndā tu 얘는 그 다음에 선제 miñlā pāyā dā yuñ dāyab rīs miñlā <Nicly> Neshiya na shinda al maribabu ma rist, ati uh, chengu rist. Tenday sikidu, uh, chulu shinda zol jiri, chulu shinda shirayak buri kanga. Mm -hmm. Hakbaaday na taday tuzu zambuli yungzoba, chambu chiya taa, yakbu chiya jiri, kanga jiri, jiri irang kongu ya. Tenday mili pendaw chung na, losumdunza ya, nangba mataku na yishu tari de,

Gesela menciona que es únicamente el budismo es el que nos muestra esa visión correcta de la ausencia de identidad, que es la que nos libera del samsara, y dice: únicamente el budismo lo explica. No es con la intención ni la idea de menospreciar otras religiones, otras creencias, ni mucho menos, al contrario. O, las otras religiones que existen en el mundo son muy útiles, siguen siendo útiles, siguen beneficiando a muchos seres, siguen ayudándoles a, en los momentos de dificultad a encontrar esperanza, les está ayudando. Hablemos, por ejemplo, del cristianismo, es una religión que beneficia muchísimo, muchísimo, y por eso. Vemos el beneficio de esta religión porque incluso en los pueblos, por más pequeñito que pueda ser un pueblo, siempre tiene su iglesia. Ahí tienen sus iglesias. ¿Qué quiere decir? Que hay, han encontrado algo útil en esa creencia, les sirve y por lo tanto continúan practicándola. Y sigue existiendo porque si, si hablamos del cristianismo que lleva más de 2000 años, si ya no fuera útil, si ya no estuviera beneficiando a las personas, si ya no fuera de utilidad, ya hubiera desaparecido, como muchas cosas que desaparecen en la actualidad, que cuando ya no es útil se va o va mejorándose o va cambiando y ya deja de utilizarse. Pero vemos, por ejemplo, en el cristianismo eh, cómo ha increíblemente ha beneficiado a muchas personas, ha ayudado a muchos a convertirse en buenos seres humanos, a desarrollar amor, a desayunar, desarrollar compasión, desarrollar unas cualidades estupendas, dignas de admirarse y por lo tanto también debemos de alegrarnos y regocijarnos por la existencia de otras creencias religiosas que están beneficiando tanto al mundo. Porque eh, si, no, si no beneficiaran, si no sirvieran, pues como Geshe-la siempre nos pone este ejemplo, como los cassettes. Ya no existen cassettes, ya no los venden, ya ni los ves. ¿Por qué? Pues porque ya no sirven. Ya hay otro artefacto, otro aparato que lo suplió, que ejerce una función mejor y por lo tanto el cassette de toda la vida, pues ya ha dejado de, de servir y por lo tanto desaparece. Las personas ya no lo utilizan porque ya no es útil. Si la religión, las otras religiones, hablemos del cristianismo, si hubiera dejado de ser útil, entonces ya no existiría. Sin embargo, vemos todos los años que han pasado y que sigue existiendo esa creencia. ¿Pues por qué? Pues porque sigue siendo útil a muchas personas y que ha ayudado a muchos a desarrollar cualidades humanas estupendas. Por eso también es es admirar las otras creencias, admirar las otras religiones. Cuando hablamos del samsara y decimos, ya no quiero estar más en el samsara, aquella instrucción que nos puede ayudar a salir del samsara es aquella que nos habla de la ausencia de identidad. Y esa instrucción, esa enseñanza de ausencia de identidad únicamente la dio el Buda, pero no por decirlo significa que menosprecemos otras religiones, porque también hay otros beneficios importantes de las otras creencias religiosas. Mm -hmm. En general, en nuestra sociedad vemos personas que tienen una creencia religiosa, que creen en un Dios, y otras también que no creen, que son no creyentes. Mm -hmm. Y yo creo que esto, u, u, ustedes mismos se dan cuenta de ello, no, no hace falta que yo se, se los diga para que lo hayan visto, simplemente ahora mismo lo estoy recordando. Oh, da, te basalade, y también el hecho de ver cómo hay un hay, en una sociedad hay quienes creen en una religión, quienes creen en un dios, y otros que no creen. también podemos ver las ventajas y desventajas de uno y otro. es decir, que los que creen en algo, los que confían en algo, creen en un dios. el beneficio que pueden ir

Ranshijaya tuzu le 다 사다 xaadaa chuu kee lingidi, daa chii roo aarisi chii ni. Kunang shingiri somson chii ki 다 roo asingi zi ragi yarisi, mibe simbe toon roo aapalan. Daa chuu mengi di, dini roo asingi di yo maa riasi. Daa nungi yu

Hay veces que hay quienes se llaman creyentes y se creen en una religión, creen en un Dios, pero que también su creencia es por decirlo. No es que lo sientan, no es que crean realmente en ellos, sino que por cuestiones dice, Ay, soy de tal religión, creo en ello y se acabó. Y a lo mejor realmente no lo creen. Entonces, nada más son de, 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 de nombre de palabra. Quitando ellos, los que realmente creen en una religión que de corazón realmente creen en un Dios y los que no creen, pues la diferencia la vamos a encontrar cuando se enfrentan a problemas. Cuando hay un problema muy gordo que se les presenta en la vida y que es tan, lo, es tan fuerte para ellos en ese momento, que llega un momento que pueden llegar a pensar, pues me voy a matar. El, pueden ver como opción el suicidio pero si realmente es creyente de corazón entonces a pesar de lo grave que puede ser el problema no 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 lo lleva al suicidio porque dice pues dios sabrá por qué me puso esta prueba o dios sabe lo que está haciendo si realmente creen en algo y de corazón encuentran una esperanza más allá de ese problema una esperanza, una confianza, ven en aquello en lo que tienen fe que los va a proteger, los va a cuidar y entonces a pesar del problema no caen en el suicidio. Esa es la ventaja que podemos ver de alguien que cree realmente en una religión o en un Dios. O cuando hay dificultades saben dónde poner sus esperanzas, creen en, en aquello que los va a proteger, que los va a cuidar o que... Sea como si es una prueba que Dios les está poniendo, Dios sabrá por qué lo hace, y eso les está dando la confianza de continuar a pesar de la dificultad que están viviendo. Cuando no hay una creencia, entonces se presenta en la vida un problema así, no saben a qué recurrir, no creen en nada, no pueden recurrir a nada, no hay algo en lo cual puedan poner su fe, su confianza, su esperanza, y por lo tanto, pues están más más desprotegidos y pueden con más facilidad caer en ideas de, de suicidio. Mm -hmm. y eso también gessela nos pone, nos suele poner un ejemplo de una persona, dos personas que tienen la misma enfermedad y la diferencia de alguien que cree y alguien que no cree un creyente y no creyente. y bueno, ya lo hemos escuchado en varias ocasiones y recordarán las ventajas de uno y las desventajas del otro. así que lo que sucede es que cuando se cree en algo, pues, Vemos ese algo en lo cual creemos como lo que nos protege, lo que nos cuida, nuestra esperanza. Estamos poniendo nuestra confianza y a pesar del problema nos, haya, nos da esa fuerza necesaria para seguir adelante. Esto, tampo, esto es a nivel general. No quiere decir que todos los que son creyentes nunca se van a suicidar. Eso es a nivel general. Como también los no creyentes eh, no van a ser felices, porque eso tampoco es verdad. También podemos encontrar casos particulares en los cuales uno creyente no cae en el suicidio ni ideas de esas porque busca su confianza en algo pero a nivel general ahí vemos las ventajas de tener una creencia y las desventajas de no tenerla si ponemos un ejemplo 아메 저투야 tuyaa amatawa yaamar te, ina amaaas kaya jagadawas. Wada susu singi simdaa nye shio roo haa chioosa yaashio rada amaa sanzaa wadindak kaya shio wada. Wada mii chizo nila sadaa chioos nikaay lii ni, wada roo haa chioosa raja wadindak jirayas te, wadindak pindo yungu yaarayas kua. Es para poner un ejemplo, cuando los, un niño pequeñito, cuando... Y no importa si su madre está cerca o no, a lo mejor ni siquiera está cerca, pero si un niño se golpea y eh, se da un golpe, lo primero que grita es mamá. Y a lo mejor ni siquiera la mamá está al lado, la mamá puede estar muy lejos, pero es, es la madre aquel que un niño es, a su madre lo siente como aquello más cercano como aquello que lo protege, como aquello que lo cuida, y por lo tanto cuando le pasa algo, pues lo primero que va a recurrir es a su mamá, y por eso lo primero que grita es, mamá, esté o no esté, lo pueda cuidar o no pueda cuidar, esté cerca o no. Pero es esa reacción de tener integrado que la madre es quien lo cuida, quien lo protege ante las dificultades está ahí la mamá para cuidarlo entonces en el momento en que se da el golpe y le duele lo primero que grita es madre. pero lo mismo sucede cuando cuando se cree en un dios o se cree en una religión ese, es ahí donde estamos poniendo nuestra esperanza nuestra confianza y entonces cuando hay dificultades pues a eso es lo que recurrimos y eso nos está ayudando a nivel mental nos está ayudando a tener la fortaleza necesaria para continuar con nuestra, con nuestra vida a pesar de las dificultades porque ahí estamos poniendo nuestra confianza en, en ello que nos va a poder ayudar a superar esta situación. Mm. Mm. Mm.

Esos, esas metas que buscamos, hay que verlas a largo plazo. Y que es un trabajo que hay que tomarlo a largo plazo y poco a poco, poco a poco, vamos y poco a poco a alcanzarlo. Pero ese, aunque se está planteando a largo plazo, aunque es un trabajo de poco a poco lo que estamos realizando, no es para desanimarnos y decir, ah, pues para que estudio o para qué lo hago, si, o para desanimarse, no tengo la oportunidad de estudiar, no puedo hacerlo. Y cansarse. No hay que permitirnos el cansancio. A pesar de lo que, del, del tiempo que requiera, no hay que cansarnos, porque es como si fuéramos para atrás y aquí es cuando gelan nos habla de esta historia de para que podamos entender porque claro estamos hablando de querer alcanzar estados como el de barradara alcanzar estados de ese estado perfecto y completo pero plantearlo a largo plazo pero no cansarnos en ese camino que estamos realizando que va a ser muy lejano pero no cansarnos es decir como la historia de una persona que, se, que ya la habréis escuchado en otras ocasiones, pero que una persona en una ocasión se puso a leer los cantos de Milarepa, y en una de las estrofas Milarepa está hablando de: pues el no tener un, un, un lugar, el no tener una, una posesión, el no, en estar alejado, sin país, sin territorio, sin, sin nada, eh, me lleva a estar feliz, etcétera. Milarepa está hablando de sus propias experiencias. Esta persona al leer estas, estos cantos de Milarepa, pues se sintió muy inspirada y dijo, pues yo también quiero conseguir lo mismo que hizo Milarepa. Y si Milarepa se fue ahí a aislarse, a perderse, a dejarlo todo, pues yo también voy a hacer lo mismo. Y lo hizo. Dejó todas sus posesiones, lo repartió todo y se fue. A aislarse a la montaña qué pasó que solo duró tres días en meditación y se cansó y entonces regresó y entonces empezó a decir mi Larepa era un mendigo y ahora ha hecho que yo me convierta en otro mendigo entonces podemos caer en ese error de involucrarnos con todo sin pensando que lo vamos a conseguir a corto plazo y en lugar de ayudarnos para avanzar y conseguir ese estado de barradara lo único que logramos como esta persona que al final despreció a milarepa despreció su camino de, pues lo único que hizo es volver hacia atrás y alejarse todavía más de poder conseguir ese estado de barradara ¿por qué pues porque no puso porque pensó que lo podría conseguir a, a corto plazo y esto va a largo plazo resumen. O da yeah. Milarepa mm tochan goma tobres, o todavía Quran julo ma mm nuvaji oras. -hmm. Ma tenarshi naranto ganga y oras. Jo nu chu kanatduji su su kalay jam na tochanse de yarin 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 lugu res. Bam Y de hecho es verdad Milarepa alcanzó el estado de barradara porque él tenía ese potencial de alcanzar ese estado nosotros también tenemos ese potencial ese potencial de alcanzar ese estado existe en nosotros si con cada esfuerzo que estamos poniendo nos estamos acercando más a ese estado de barradara eso es verdad lo que pasa es que está lejos. Todavía falta. Cada esfuerzo que ponemos, cada, cada vez que nos esforzamos, nos acercamos. Pero la meta está muy lejos. Y eso hay que tenerlo claro. Porque en el momento en que estamos pensando que ese estado, esa meta, es inmediato, pues entonces esperamos que con esforzarnos un poquito ya lo conseguimos. Y al no conseguirlo, nos desilusionamos y nos vamos hacia atrás. Pero. Simplemente hay que planteárnoslo a largo plazo, tener claro que el potencial para alcanzarlo ya existe en nosotros y que con cada esfuerzo que ponemos son pasitos que nos acercamos poco a poco a ese estado. Y de hecho, es la cuando nos habla de cómo cómo crear la virtud, cómo ir acumulando acciones virtuosas, Gisela nos pone una analogía. Dice, hay que trabajar como los indios, como cuando los indios se ponen su negocio. ¿Cómo lo hacen? ¿Recuerdan cómo comienzan? Ah, no, sí, sí. A mí se me ha olvidado, José. Sí, 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 sí. ¿Cómo, ¿Cómo los indios van creando sus negocios? cómo van progresando económicamente. El micro, <risa> <risa> no, no, no recuerdo lo que comentó Guesela, yo solo voy a decir lo, lo que veo yo. Ellos lo ponen y lo abren todos los días, eh, son muy perseverantes, son no A lo, sé, lo mejor no lo si sé. lo piensas en la India, más que la aquí. di la <laughs> pena que tapa coche dua Sí, ya, ya <laughs> para que te escuchen en la no, en esa sí, sí. que empiezan pues muy con muy poco con tenderete y luego con lo que van ganando lo van invirtiendo y van ampliando poco a poco poco a poco van ampliando pero bueno tengo casa ya que estamos nosotros de 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 de

En sí. la India, como van acumulando su dinerito y van haciendo su negocio, es primero, primero, lo, comienzan vendiendo unas hojitas, unas, unas hojitas que son para masticar. Es lo único que logra vender, porque es lo único que tiene. Y lo empieza a vender y no saca mucho. Y está, incluso su negocio lo tienen debajo de la sombra de, de algún árbol. Debajo de la sombra y está vendiendo sus hojitas. Pasan los años, va poco a poco, va, va sacando y va acumulando. ¿Qué puede sacar de unas hojitas? ¿Qué puede cobrar de unas hojitas? Nada. Pero esos céntimos que va juntando, que va ganando, los va juntando, los va juntando, hasta que llega un momento en que ya puede hacerse ya de invertir un poco más y entonces vender tabaco. Tabaco con una de esas cosas que utilizan ellos para masticar y escupir. Pues lo único que puede vender y ya su tiendita, pues digamos que ya está hecha de palitos, de, de, de esta, como estas, de paja, está hecha su, su tiendita y ya allí va un tiempo largo también otra vez vendiéndolo, vendiendo sus... Su pequeña ganancia que puede tener la va ahorrando, ahorrando, hasta que luego puede llegar a, a, a construirse su tiendita de, de, de adobe. Ya no llega mucho, ya llega adobe y entonces ya puede vender un poquito más y vuelve otra vez a ahorrar durante un tiempo hasta que logra por fin invertir en construirse ya con tabique su, su tiendita y ya vender más cositas, sacar un poco más de ganas. Ya llegar al tabique es una maravilla, ya el que tiene su tienda de, de hecha de tabique bien hecha es ya para juntar las manos y agradecerlo. Pero para poder lograr ya llegar a, al, a su tienda ya bien hecha, pues ha pasado mucho tiempo y ha ahorrado, es decir, céntimos, es lo que juntaba era céntimos. Pues esos céntimos poco a poco, poco a poco va llegándolo a llevar a tener su propio su negocio ya bien hecho. Y es así como nosotros tenemos que ir acumulando virtud poquito a poquito, poquito a poquito. <coughs>

Así que, eh, como verán, esta, este, esta persona no es que se estaba desde el primer momento a ponerse su gran negocio, ¿no? Él comenzó vendiendo hojitas y conforme van sus hojitas vendiéndose bien y logra ahorrar, y tiene que pasar bastante tiempo, pues ya entonces invierte para vender tabaco. Y ya está, no puede vender otra cosa más que tabaco. Y ya después va mejorando, va, va ahorrando, va ahorrando, va ahorrando, va pasando el tiempo, va juntando y logra vender té. Ya está vendiendo té. Y luego va ahorrando, va ahorrando, va ahorrando y logra vender comida. Y ya luego va ahorrando más y logra vender de todo. Ya tiene una tienda donde lo vende de todo. Entonces, así es como nosotros también deberíamos de plantearnos nuestra propia práctica. Pensando a cortito, pensando a... Um, Cosas pequeñas que queremos lograr, como el señor de este del negocio, no es que ya lo primero que pensó es me voy a poner mi super tienda de tabique con donde venda todo, él no podía, él con su potencial, con lo poquito que tenía, empezó a invertir en hojitas, luego en tabaco y así poco a poco pues... De la misma manera, nosotros deberíamos de plantearnos nuestras acciones virtuosas. No puede ser una de estas grandes, enormes, pero sí poquitas, sencillitas. Y esas son las que voy invirtiendo, mis acciones virtuosas, pequeñitas, pequeñitas, y poco a poco van a ir aumentando, poco a poco van a ir aumentando. Y eso es como deberíamos de pensarlo. Especialmente en esta época que estamos viviendo, una época degenerada, se habla de que vivimos una época de las cinco degeneraciones que ya hablaremos más adelante de ellas, pues una época degenerada, una época difícil como la que estamos viviendo, con mucho mayor importancia deberíamos involucrarnos en acumular mérito. <tose> <tose> Además, es verdad que por un lado estamos viviendo una época degenerada, pero por otro lado podemos sacar provecho de esa época degenerada, porque como en una época degenerada acumular virtud, Cuesta más, pues precisamente acumular virtud en una época degenerada trae mayor beneficio. Así que podemos sacar ventaja de una época degenerada. Porque se dice así: un guelón, un monje completamente ordenado, en una época no degenerada, en una época propicia, que me, hablamos de un monje completamente ordenado que tiene cerca de 235 votos. Que dice: en una época no degenerada, un monje que mantiene sus 235 votos acumula mucha virtud. Pues en una época degenerada, mantener un solo voto acumula la misma cantidad de virtud que los 235 en una época propicia para que veamos la ventaja que podemos sacar de hacer algo virtuoso a pesar de la época degenerada. Es decir, una época degenerada significa que cuando hacemos algo virtuoso acumulamos mucho más mérito. Y esto, si uno tiene fe en el Buda, esto lo ha dicho el propio Buda. No sé si de caos y juicios quieran. Entenderse. Tan cuando Keshashi aterres. Y bueno, pues la la explicación o la enseñanza de de hoy es acerca de adiestramiento mental y se llama como los rayos del sol. Y por cierto, yo sé que hablar de los rayos del sol parece ser algo que a, a todos que nos gusta mucho, mm. los rayos del sol. Uh -huh. Además también, aparte del título, suena muy atractivo, rayos de sol. Uh -huh. Y además, un tema nuevo. Y yo sé que a muchos un tema nuevo les atrae más. Vamos a ver Lambrin le sabe de Claro, porque muchos se sienten atraídos. Ah, oh, un, un lama nuevo, un hombre nuevo, un texto nuevo. Y parece que, ah, oh, es nuevo. Y ¡bum! más más gente se siente atraída. Cuando dice que es la... En realidad, no debemos olvidar que algo mejor que el Lambrin no existe. le Lo que yo no sé es lo 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 Este texto es dentro de lo que se llama adiestramiento mental o también en tibetano lojon significa, adiestramiento mental o lojon significa darle forma a nuestra mente formar esa mente que queremos lo 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 Entonces, podríamos decir que nos hablan de darle forma a nuestra mente o transformar nuestra mente. Da lo yo ni me os ese veres. Ni me eh ya de cómo me os O te no te de ni se dona. Mm. Que mañón cuando así no sos ya, ¿eh?

Cuando aparece un rayo del sol, un solo rayo hace dispersar la oscuridad. Pues de eso se trata, de que esto dispersa la oscuridad. Que no importa simplemente un, un solo rayo, no estamos hablando del sol en su totalidad, un solo rayo de luz de sol. Dispersa la, la oscuridad. Es decir, un poco de estas instrucciones ya nos está, y si las ponemos en práctica, ya nos están beneficiando. ¿Qué es la oscuridad? Hablamos de que el sol, los rayos de sol que dispersan la oscuridad. ¿De qué oscuridad estamos hablando? Pues de las acciones negativas. Que esas acciones negativas de cuerpo, de palabra, nuestros pensamientos, que al poner en práctica este adiestramiento nos va a ayudar a dejar atrás esas acciones negativas y convertirlas en acciones correctas, en que crear acciones correctas de cuerpo, palabra y mente y dejar atrás las incorrectas. Mm -hmm. Mm -hmm. Ahora que hablamos de este texto que hemos dicho es un adiestramiento de nuestra mente es, y se le llama rayos de sol porque un solo rayo de este adiestramiento nos elimina la oscuridad no hay que pensarlo como si fuera un premio nos van a dar un premio y va a dispersar nuestros oscurecimientos nuestras acciones negativas no, no Significa que son unas instrucciones para poner en práctica, que cuando nosotros las aplicamos en nuestra vida, cuando nosotros las reflexionamos y las practicamos, entonces va a dispersar nuestra oscuridad, entonces va a transformar nuestro pensamiento. Pero eh, no es algo que se nos da y que va a ser mágico, sino es ponerlo en práctica en nuestra vida. Mm -hmm. Sama veinte, es sama. Sama. Un kadam ni ma de sama, no. Ah, ni ma va. Un sama va sama Saba. Sama, 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 sama. Vale. Entonces, hablando del um, autor, está está dentro de aquellos um, practicantes que se les designaba kadampas.

Y um, hablando de, del autor de este texto, se llama Horton Nam, no, 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 no. sí Horton Nancapel, que para ubicarlo, es, ya hablamos, es dentro de esa generación de cadampas, nuevo, y es el que dio Ganden, esta forma, está dividido en dos partes, una que se llama Changze y Chase. Y, y Horton Nancapel

y Gishel Lamson, con mucha humildad, dice: No es que yo tenga experiencias al respecto de este texto, pero al haber recibido de un maestro extraordinario, como era Lin Rimboche, no estamos hablando de un maestro cualquiera, sino un maestro extraordinario, haber recibido de él, pues significa que trae consigo ciertas bendiciones estas estas enseñanzas y por eso no los va a leer sí. Hablan, así que hablando de las bendiciones que trae consigo vamos a tomarnos un té สาชีพโคจุนชิเมโตะทาบิราลินเซนิเดยัมปาดีซันเจชินตูมิเตวาจิโดโกนันตาชินลาโชปาชิดามกุรุระนัมมานดาลากัมเนียตายามิ